Saludos a todos y a todas y bienvenidos un día más al programa Nexo. Un programa, como ya sabéis todos ustedes, que vamos a intentar ir desde la A a la Z tratando con estos temas de salud importantes que queremos que desde aquí, desde Vela Televisión, queremos que lleguen a estos hogares y queremos que nos pregunten, queremos que se informen, queremos que sepan y que conozcan cosas que muchas veces en las televisiones convencionales pues no pueden ver o no se pueden enterar, pues o porque no quieren o porque la verdad no dejan que lo hagan. Nosotros de aquí, desde Nexo, hoy con la letra B vamos a tratar un tema que creemos que es muy importante, que parece que no está ahí, pero que en realidad sí que está. Hoy con nosotros en Nexo, la bulimia. Pues hoy en Nexo, hablando de la bulimia, vamos a argumentar desde nuestro punto de vista en qué consiste esta enfermedad que sobre todo afecta a mujeres adolescentes, a mujeres jóvenes y, como decíamos, cada día pues, parece que afecta más, ¿no? Vamos a ver si se trata de una enfermedad psicológica, vamos a ver en qué épocas de la vida, sobre todo voy a referirme a mujeres porque es el máximo de pacientes los que son, vamos a ver cómo les afecta realmente, cómo afectan a sus familias, cómo afecta a su vida cotidiana, ¿no? Algo importante que desde aquí y con esta pieza pues vamos a intentar relatarles. La bulimia es una enfermedad en la cual la persona come en exceso o tiene episodios regulares de ingestión excesiva de alimento y siente una pérdida de control. La persona afectada utiliza luego diversos métodos, tales como vomitar o consumir laxantes en exceso para prevenir el aumento de peso. Muchas personas con bulimia, aunque no todas, también sufren de anorexia nerviosa. Muchas más mujeres que hombres padecen de bulimia y el trastorno es más común en niñas adolescentes y mujeres jóvenes. La persona afectada generalmente es consciente de que su patrón de alimentación es anormal y puede experimentar miedo o culpa asociada con los episodios de ingestión excesiva de alimento y purgas. Se desconoce la causa exacta de la bulimia, pero los factores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociales o culturales pueden jugar un papel. La bulimia probablemente se debe a más de un factor. En la bulimia pueden presentarse episodios de ingestión excesiva de alimentos con una frecuencia de varias veces al día durante muchos meses. Las personas bulímicas típicamente comen grandes cantidades de alimentos ricos en calorías, por lo regular en secreto. La persona generalmente siente una falta de control sobre su alimentación durante estos episodios. Estos episodios de ingestión excesiva de alimentos provocan una sensación de autorrechazo, lo cual lleva a lo que se llama purga, con el fin de evitar el aumento de peso. La purga puede incluir provocarse el vómito, ejercicio excesivo y uso de laxantes, enemas o diuréticos. Dicha purga a menudo produce una sensación de alivio. El peso corporal con frecuencia está en el rango normal, aunque las personas bulímicas pueden verse a sí mismas con sobrepeso. Debido a que el peso a menudo es normal, es posible que los demás no noten este trastorno alimentario. Los síntomas o comportamientos que se pueden notar abarcan desde el ejercicio compulsivo, la evidencia de empaques desechados de laxantes, pastillas para adelgazar, eméticos o diuréticos, ir al baño de manera regular inmediatamente después de las comidas, o consumir repentinamente grandes cantidades de alimentos o comprar grandes cantidades de alimentos que desaparecen de inmediato. Bueno, pues ahí está. El tema de la bulimia, lo acabamos de argumentar, lo acabamos de poner sobre la mesa, pero también desde aquí queremos conocer qué opina la gente de la calle, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen de esta enfermedad? Quizá muchas veces equivocada, porque se relaciona también con la anorexia y sobre todo, pues bueno, creemos que, como siempre decimos, es importante nuestra opinión, la opinión de la calle y la opinión de los expertos. Vamos a ver entonces la opinión de la calle.
Estuvimos la semana pasada en las calles de Madrid preguntando a la gente, pues en concreto tres preguntas. Uno, si sabían o no qué es la bulimia. Otra, ¿cómo creen que una familia en la que uno de sus miembros tenga esa enfermedad, cómo se lleva? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Y sobre todo, conocer la opinión de, como decíamos al principio, esta enfermedad que todo el mundo la hemos escuchado alguna vez, todo el mundo sabemos que está ahí, pero yo creo que no tenemos gran idea de ella. Vamos a ver lo que opina la gente. ¿Cuál es la mi idea? Que gente que tiene muchos problemas mentales, porque no hay razón para vivir una enfermedad como esta. Que es verdad que tenemos unos códigos, hoy la publicidad y tal nos presentan una gente con unos cuerpos maravillosos, pero con todo con eso, si alguien está sano de mente, realmente sano de mente, no tiene por qué tener este tipo de problemas, no tiene por qué dejar de comer, cuando sabemos perfectamente que comiendo sano se puede tener un cuerpo y haciendo un mínimo de deporte. Hay gente que tiene problemas y que probablemente no tiene solo eso, es un tema de inseguridad personal que está. Se tiende a dar la culpa a los estereotipos que nos comunica la publicidad, pero yo no creo que es eso. Más. Pues un trastorno alimenticio en el que compulsivamente a lo mejor la chica o el chico pues come, ingesta alimentación y se come mucho y de repente pues nada, vámonos al baño a vomitar y otra vez luego a comer y así sucesivamente, pero un trastorno. No la conozco, no te puedo opinar nada, macho, me has hecho una pregunta muy difícil. La bulimia es la enfermedad de las personas que no quieren engordar, al mismo tiempo se dan atracones cuando tienen hambre y luego intentan vomitar por todos los medios. Pero eso la culpa lo tienen los diseñadores con las modas de estar todo el mundo tan delgadito. Lo que sé es que la gente come y luego vomita para estar delgada, pero poco más. No lo sé, yo creo que son problemas psíquicos, ¿no? Pienso yo, problemas personales que tengas, que te lleven a estéticamente no te gustes y quieras adelgazar, es por lo que lo hacen, ¿no? Yo creo. Pues no lo sé, posiblemente una falta de personalidad o poca voluntad de dejarse influenciar por las modas, algo de eso tiene que ser, me imagino. Querer ser, no tener confianza en sí misma, fundamentalmente. No creer que puedas gustar a los demás por lo que eres, ma por lo que se pretendería tú seas. Pero realmente no lo justifico. Yo creo que este tipo de enfermedad psicológica no son justificables. No es porque la televisión te diga que se tiene que ser delgado, que tú tengas que ser delgado. Yo no soy perfectamente el prototipo del cacha, pero vivo perfectamente con eso, tengo mi vida, tengo mi mujer, tengo todas mis cosas, entonces no veo. Pues yo creo que lo principal a lo mejor, creo que hasta una baja autoestima en el sentido de que no acepta su propio cuerpo, está muy, no sé, de estas personas que se mueven un poquito por lo que el qué dirán, la imagen, y el sentirse guapa realmente, digo yo. Pues me imagino que por la sociedad, por las modelos y lo que ven en televisión, ni más ni menos. Todas quieren ser la mujer 10. Yo, gracias a Dios, no tengo ese problema. Vamos, no sé si lo tendría. Información y servicios especializados, desde luego. Tiene que ser difícil vivir esto porque o no quieres encarar el problema, porque muchas veces las familias no quieren admitir que hay un problema tan serio, o si consiguen vivirlo 100%, obviamente la situación tiene que ser difícil, tiene que ser complicado convivir con alguien que no quiera comer o que coma y luego quiera vomitar todo lo que ha comido. O sea. Pues bastante difícil, porque los padres muchas veces son los que menos pueden controlar esas situaciones, dado que incluso a veces ni se enteran. Se enteran antes las amigas de las propias afectadas que los familiares, pero tiene que ser muy difícil llevarlo, la verdad.
Hombre, yo creo que es una situación complicada porque es una enfermedad que no es fácil de curar, ¿no? Entonces puede provocar incluso problemas entre el resto de miembros de la familia por otras circunstancias parecidas que he visto yo. Supongo que mal porque afectará psicológicamente. Y psicológicamente es fastidiado, ¿eh? Porque si es cortar, meter en un sitio y cortarlo, vale. Pero si psicológicamente esa persona se sigue viendo gruesa y sigue comiendo y sigue vomitando, eso me imagino que está duro, que tiene que costar trabajo. Bueno, pues esta era la opinión de la calle. Hemos argumentado, hemos conocido la opinión de los ciudadanos. Y ahora nos vamos a la tercera parte de Nexo, que es a debate. Hoy, en nuestra sección de A Debate, como vengo diciendo en programas anteriores, no vamos a llegar a debatir, sino lo que vamos a hacer es que desde la mano y desde la voz de especialistas en la bulimia conozcamos un poco más y de manera más científica y de manera más clara qué es lo que sucede con la bulimia. Hoy con nosotros se encuentran dos profesionales, dos psicólogas, que nos van a hablar perfectamente y nos van a poner sobre la mesa pues esas cosas, esas situaciones que realmente afectan a estas mujeres, sobre todo, como decía antes, adolescentes. Aquí a mi izquierda se encuentra con nosotros Carmen Marina, que es psicóloga clínica. Carmen, bienvenida. Y también aquí a mi derecha está María Contreras, que es psicóloga del Centro Terapia Vínculo. Bienvenida. Bueno, lo primero, veníamos escuchando la opinión de la calle, parece que sí que hay una cierta idea de lo que puede ser la bulimia, pero ¿no? Un poco también hablaba mucha gente de la televisión, para lo bueno, pero también lo que se ha escuchado en televisión, ¿no? ¿Creéis que está, la ciudadanía está correctamente informada sobre esta enfermedad? Yo claramente pienso que esto no se da. Creo que en general lo que ocurre es que se ata mucho el trastorno de la conducta alimentaria, en este caso la bulimia, con el aspecto físico. Y el aspecto físico es solo el síntoma de lo que es la enfermedad de base. La enfermedad de base tiene mucho más que ver con la autoestima, y algunas de las personas que lo han comentado, con la incapacidad de la persona de adaptarse al medio y con la incapacidad de torear los problemas que llegan en el día a día. Es mucho más sencillo centrarse en lo que come, intentar tener eso bajo control, que tener su vida bajo control. Entonces, ¿qué ocurre? Que me centro en el guisante, no soy capaz de frenarme cuando tengo mucha ansiedad y me doy un atracón. Una vez que me doy un atracón es muy fácil llegar al vómito, y el vómito es un ansiolítico natural, por lo cual encima disminuye mi ansiedad y se entra en un círculo vicioso muy difícil de parar. Uh-huh. Carmen, la bulimia como tal, desde el punto de vista de una psicóloga, ¿en qué consiste realmente? Bueno, lo que acaba de decir María, que lo has explicado perfectamente. Pues realmente, generalmente es personas inseguras que tienen es una forma de esa ansiedad que les produce esa inseguridad, intentar calmarse. Lo que quieren hacer como cualquier otra, porque al fin y al cabo casi es como una adicción a la comida. Sin lugar a dudas. Es una adicción, y entonces igual que puede ser una adicción al alcohol o al tabaco, que tú tienes ansiedad y quieres calmarte con esto, pues estas niñas generalmente, pero que no solo son niñas, han estado, todo el mundo parece que lo plasma en, ahora cada vez hay más gente mayor, hay hombres, se está ampliando cada vez más. Lo que pasa es que tenemos el estereotipo de niñas que quieren imitar a los modelos, que no es real. Puede ser que la ansiedad en esas edades sea lo más grande, las niñas cuando hacen el cambio lo plasmen en esto, pero pueden ser por muchos casos. Yo conozco gente que antes de tener que enfrentarse a un negocio o a una actriz, a un papel, comen por calmarse. Entonces es todo ansiedad y calma. Entonces el proceso es eso, un momento de ansiedad por cualquier tipo y tienen el atracón para intentar calmarse. Aumenta la ansiedad, sí o no, porque la autoestima baja por no haberse sido capaces de controlarse. Entonces ahí estamos, en ese círculo vicioso. La idea que tiene la gente, ¿no? De que me hablaba la gente, ¿no? La televisión es la culpable, el estereotipo de la mujer delgada, el estereotipo de esas modelos, ¿no? Y resulta que es una persona que parece que ella misma no se siente bien consigo mismo, ¿no? A la hora de quizá el aspecto físico, que lo que decías, no solo tiene que ver con ese aspecto físico, ¿no? Es algo también un poco
digamos, ¿no? Lo que ocurre, yo creo, es que patología mental ha habido siempre. Sin embargo, el tipo de síntoma que se da en cada época está muy ligado a la sociedad en la que se vive. Y en este momento sí que vivimos en una sociedad que está muy pendiente del cuerpo, ¿no? Y hay un peso específico sobre el cuerpo de la mujer a lo largo de toda su vida. Ya no en la adolescencia, como había antes, sino a lo largo de toda su vida. Entonces es mucho más fácil que cuando tienes una inseguridad o cuando tienes un problema, rompas a través de una patología que a nivel que la presión social sea fuerte, y por eso se dan cada vez más patologías sobre el cuerpo y la comida. Yo ahí comentaré una cosa que ha dicho Carmen, que es cierto que en la adolescencia y en la edad, en la madurez temprana, es cuando más se ven, pero porque es cuando la gente más se centra en el cuerpo y la comida. Muchas veces, como bien ha dicho, con una adicción sin sustancia, de esto se pasa a controlar los vómitos, pero a estar obsesionada con las compras, consumo de cocaína, sean otras adicciones con o sin sustancia, después de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Sí, puedes tratar esta patología y se va esa ansiedad. Si no tratas la raíz, solo te quedas en el síntoma, se traslada a otro. Pueden ser una dependencia de cualquier droga, pueden ser las compras, lo que tocabas de decir. Relaciones de dependencia. Sí. Entonces, hasta ahora se trataba mucho en lo que es la conducta, hasta se llegaban a ingresar como las niñas anoréxicas, controlar la comida, y no es tanto esto, hay que buscar la raíz, hay que tratar eso, pero una vez que has normalizado eso, hay que ir a la raíz. Hablas de anorexia, ¿no? ¿Tiene relación real la bulimia con la anorexia o la anorexia con la bulimia? Yo no sé qué opina la Carmen, para mí es lo mismo. Ya no solo relación real, sino que para mí es lo mismo. El trastorno de base, el problema de base es el mismo, y dependiendo de la personalidad de cada uno, tendemos a tener más problemas con el control de impulsos y entonces tenderemos más a la bulimia con atracones y con purgas, o seremos más capaces de controlarnos y tendremos más a la anorexia restrictiva. Pero la mayoría de gente que tiene este trastorno a lo largo del tiempo y no se lo ha conseguido desembarazar de él, pasa de anorexia a bulimia, adicción a las compras, a relación de dependencia o a problemas con el alcohol o con otras sustancias. Nos movemos dentro de un marco de patologías que tienen la misma raíz de base. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria yo los metería todos en la misma bolsa. O sea, digamos que una persona o una mujer, un hombre que pueda tener estos problemas, no solo esto, sino que hay, como dices, ¿no? Digamos, 6-7 patologías relacionadas, ¿no? Y que suelen ir por cada cogidas una de ellas, ¿no? Depende de la personalidad. Las anoréxicas generalmente son mujeres muy perfeccionistas, muy controladoras. Entonces, esa ansiedad que tienen, quieren calmarla con el control. Sienten que cuando se controlan absolutamente todo, hasta llegar a no comer nada, no es tanto querer delgadas, sino como conseguir el control, valorarse más porque han conseguido control. Y ahí se sienten mejor. Las bulímicas no son mujeres tan controladoras, hasta incluso en las familias son, también depende del perfil de la familia, ¿verdad? La anorexica es un perfil de familia más controladora, más estricta. La bulímica es más, pues las típicas familias más desorganizadas. Entonces, la bulímica le gustaría ser anorexica y no lo consigue. Eso es muy triste y es muy grave, y a mí me cuesta decirlo, pero yo creo que se sienten encima más frustradas porque no consiguen ese control y se sienten más hundidas. Es un poco, tienen esa otra personalidad, que son más compulsivas, seguramente comen más y quieren calmar esa ansiedad, no con el control, sino con la ingesta compulsiva, con comer hasta reventar. ¿No? ¿Cuál es la causa principal, ¿no? Digamos, de las pacientes que habéis tratado en vuestras consultas? Supongo que no habrá una línea, un estereotipo, decir, pues el 50% por aquí y el otro por allá, ¿no? Pero una causa que veáis que se pueda repetir en vuestros pacientes, ¿cuál puede? Podría decir que si es consecuencia o causa, ¿no? Pero sí que es cierto que una familia que tiene un problema como este, porque normalmente esto se da en el seno de una familia, tiende a desestructurarse de una determinada manera. Si cualquier mamífero tiene un cachorro que no come o que come mal, toda la familia se desestructura de cualquier especie, y nosotros más. Entonces, la causa o el efecto es un desarreglo en la vida general de la persona. La persona siente que pierde las riendas de su vida, que no es capaz de afrontar nada y cada vez se va aislando más. De hecho, cuanto más mayores, a mí lo que más me llega a terapia es que llegan deprimidos o llegan porque no salen, llegan con otras historias y rascas, y hay un trastorno de la conducta alimentaria.
Es decir, que la causa o el efecto sería la incapacidad de tomar las riendas de la vida, la incapacidad de tomar decisiones que le hagan sentirse seguro y que hagan sentir tolerar la frustración que a todos nos supone el que determinadas cosas no nos salgan bien. ¿Y desde tu punto de vista? ¿O? Sí, totalmente de acuerdo. Es un momento en tu vida en que ves que no puedes controlar algo. Puede ser en las adolescentes porque entran en un mundo nuevo y dificilísimo, o los adolescentes. Pueden ser mujeres al llegar a una separación, pueden ser enfrentarte a un trabajo nuevo, pueden ser muchas cosas y es generalmente eso. Ese miedo, esa inseguridad y ese momento. Hablaban también al principio, cuando nosotros argumentábamos, problemas sociales, problemas genéticos, problemas psicológicos, problemas familiares, ¿no? Un poco se puede llegar a juntar todo y hacerse una pelota tan grande, ¿no? que caiga al final en que esta persona tenga esa enfermedad, ¿no? O sea, son muchos los factores que para poder ayudar a esa persona hay que tocar y hay que limar y hay que ayudar, ¿no? Yo quisiera ponerle el énfasis porque me ha dado un poco la sensación que así se veía en la comunicación que han hecho por la calle, de que es un trastorno elegido. Y yo creo que esto es un básico que ocurre, ¿no? Es un estigma que se tiene sobre un paciente o una persona que tiene este trastorno, es que ha hecho algo para merecerlo. O ha jugado con la comida, o ha jugado, no está pendiente de lo que tenía que estar. Esto no lo planteamos cuando hay otro tipo de patología física, solo no lo planteamos con la patología mental, y esto no es cierto. Nadie elige tener un trastorno de la conducta alimentaria, nadie elige ser bulímico ni pasarse las horas encerradas en el váter, y entonces si se le quita ese peso de estigma a la enfermedad, se puede tratar como tal. Es cierto, y había un compañero que lo decía, es cierto que esto es una enfermedad mental y que hay que estar padeciendo una patología para que esto te pase. No es algo que eliges, ¿no? Y yo simplemente quería dejar claro, aprovechar un espacio para dejar claro esto. Y no tiene que ver la familia. No es la familia la que lo crea, sino es la familia la que lo mantiene muchas veces. Entonces, yo creo que es fundamental cuando llega a terapia una familia, a veces llegan los pacientes por la oreja de o vienes o te mueres, porque es una patología que tiene sobre todo la bulimia con el vómito, que descompensa la bomba sodio-potasio en nuestro cuerpo y lleva a cabo parada cardíaca. Te vienen de la oreja o vienen solos, la familia se implica y se les desculpabiliza y se les responsabiliza. No tienen la culpa de que esto se dé, pero pueden echar una mano muy fuerte para que esto se acabe. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, que las familias pueden ayudar, no lo han generado, pero pueden ayudar a salir de esto. Sí, eso es fundamental, trabajarlo en la familia y en el paciente, eliminar las culpas, porque es lo que dice María, pasa con todas las enfermedades mentales en general, sí. Yo creo, que tú puedes tener una enfermedad física y no te sientes culpable, pero una enfermedad mental siempre tienes las culpas, el paciente por padecerla y los de alrededor, porque ¿qué he hecho mal? Los padres siempre preguntan, ¿qué he hecho mal? Si el niño hubiera tenido un tobillo torcido, no sé qué enfermedad, porque sí, yo no soy médico. Hubiera sido dependiente pero no hubiera, de la insulina. Claro, no, hubiera sido dependiente de insulina. El padre no hubiera venido diciendo que he hecho mal. Ni esta niña que se empeña en no comer o hay que ver que no se controla. Realmente sufren, hay que ver que sufren, tanto la familia como los pacientes sufren muchísimo y hay que ayudarles lo primero en decir, de acuerdo, tengo esto, voy a salir, puedo salir, y aquí no hay que buscar culpas, hay que buscar soluciones. Uh-huh. Es que así es lo que hay que hacer, buscar soluciones, y las hay, las hay. Hablamos de esas causas, ¿no? Que más o menos no son iguales para todo el mundo, pero los efectos sí que son muy parecidos, ¿no? Más las consecuencias, ¿no? Digamos, de esto sí que son más parecidas en los pacientes, ¿no? Consecuencias fisiológicas y consecuencias mentales, ¿no? Sin duda. Bueno, depende si es purgativa, si no es purgativa, depende, pero sí, muy, muy similares, porque hay muchos bulímicos que no vomitan, no se provocan el vómito, sino que lo que pueden hacer es hacer mucho ejercicio. Estos hasta incluso, yo creo que se sienten más frustrados, ¿no? No lo sé cómo lo ves. Yo es que creo que es muy difícil generalizar. Yo soy más partidaria de persona a persona, porque vamos a generalizar y es... Yo creo que lo que sí que veo en común cuando la gente llega a terapia es la tristeza, lo que hablabas tú, el nivel de sufrimiento
de verdad que está muy por encima de lo que nos imaginamos, porque son personas muy capaces de mantenerse cara a la galería y no ves lo que hay de puertas adentro. El nivel de sufrimiento es brutal. Eso yo creo que es un síntoma de alerta para los padres, porque como el peso no varía tanto cuando hay una ingesta y un vómito que se puede mantener, el que tu hijo o tu hija adolescente esté aislado, no quiera salir, están en edad de salir y de que los padres digan esto no es la posada del peine, y eso no ocurre, ¿no? La tristeza y la ansiedad ante cualquier comentario son claves para ver qué está pasando, ¿no? Para descubrir un poco qué está pasando y poder hablarlo. Había una persona que comentaba que hay dos formas de afrontarlo, que es no verlo, que es una porque es muy duro asumir que tienes un hijo que está padeciendo esto, o un compañero de trabajo, o una pareja, y la otra es, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa y ver cómo podemos salir de aquí, ¿no? Y se puede salir, como ha dicho Carmen, sin lugar a dudas, es una patología muy grave, con un índice de mortalidad muy alta, hay que tener eso en cuenta, pero de las pocas patologías psiquiátricas graves que no dejan secuelas una vez bien tratadas. Los pacientes que acuden a veros habitualmente, muchas veces no les cuesta también quizá ese acto propio, acto de voluntad de acudir, ¿no? Es decir, hasta aquí he llegado, necesito una ayuda, necesito un especialista, ¿no? O están ellos que lo hacen, o están estas familias, ¿no? También que a veces pues, no lo quieren ver, pero yo creo que eso, que acaba siendo tal la tristeza, ¿no? Que necesitan que su hijo, su amigo, su familiar, lo que sea, necesite ayuda y tengan que llevar, ¿no? Como decías tú, llevados de la oreja, ¿no? Entonces, esa persona que acude de manera voluntaria, ¿lo tiene más fácil para poder salir en esa terapia? ¿O que realmente se da cuenta, no está convencido de decir, es como el que fuma y dice, no, yo sé que fumar es malo, voy a quitarlo de fumar, ¿no? Pues fíjate, yo no sé qué decirte, yo tengo la sensación que es quien confía, porque hay mucha gente que a veces llega de la oreja al principio, pero se encuentra tan mal que confía y se mete de lleno en la aventura de la terapia, que no es fácil nunca. Y hay gente que, aunque viene por su propio pie, intenta mantener el tipo y yo solo puedo, no sé a vosotros, pero a mí no me pasa. Yo tengo la idea que en general, cuando nos encontramos bien, nos apoyamos en la gente que tenemos alrededor. Entonces, por lo general sí que cuando un paciente viene por su propio pie, yo tengo la sensación de que por lo menos se ha dado cuenta del problema, pero otras veces gente que traen de la orejilla, como hemos dicho, de por favor no podemos soportarte verte así en casa, necesitas ayuda, se mete en la aventura terapéutica, se mete en el esfuerzo de una terapia y como se empieza a encontrar mejor, enseguida se engancha, ¿vale? Por eso yo pondría que es tener fe en que se puede salir de ello, casi lo fundamental. Vamos a hablar ahora de terapias, ¿no? Hemos hablado de la enfermedad, hemos hablado de lo que sucede, de cómo se llega a ella, ¿no? Pero ¿cómo se puede llegar a solucionar, a curar esta patología? Pues ¿Qué tipos de terapias? Mira, yo combino lo que estábamos diciendo antes. Hay que empezar, yo creo que por lo que llamamos terapia cognitiva conductual, es la conducta. Yo creo que es primero poner un orden de comidas, porque además estas personas muchas veces es que se prohíben a ellos mismos comer. Entonces, claro, si tú no comes tienes hambre, si tienes hambre comes, entonces has perdido el control. Entonces hay que poner como un patrón de comidas muy organizado. Las comidas como siempre se han hecho, desayuno, comida, cena, si es posible en mesa, como lo que se hacía antes, de un primer plato, sin televisión, con varias personas alrededor de la mesa, que sea un momento agradable, que se cuenten las cosas, volver a los patrones de conducta de antes. Es ordenar, que yo siempre lo pienso, es volver a como al niño, reeducar, decirle al niño, se come sentado, no te levantas, te lo comes todo, te compruebas esto. Entonces, eso hay que empezar por ahí. Eso es fundamental, organizar, y en eso tiene que intervenir la familia, porque la familia tiene que colaborar, a que no puede ser que aquí la gente llegue y abre la nevera y comen lo que sea, porque eso es un poco caos, hay que decir, no, ahora no comes porque lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Un poco eso, volver a lo mismo. Y a la vez que eso se organiza un poco, ir hablando con esa persona, viendo qué es lo que pasa. Tú me decías que en vuestro centro es terapia sistémica, que es tratar a todo el grupo, es hablar con la familia, organizar, involucrarlos a todos y a la vez tener una terapia personal. Por lo menos así lo trabajo yo. Sin lugar a dudas, a mí me parece que, como bien dice Carmen, nos enfrentamos a un problema muy grave, que si no organizamos la comida tenemos la posibilidad de que el paciente muera. Normalmente a recursos privados
llegan los pacientes después de dar muchas vueltas por la pública, ¿no? Que tiende a centrarse, cada vez está cambiando más y cada vez están atendiendo mejor, pero tiende a centrarse solamente en la recuperación de peso de la anorexia y en que cortar los vómitos de la bulimia. Por lo cual, se mantienen un par de meses o tres y se genera recaída y entonces llegan a recursos privados. Nosotras, exactamente igual que Carmen, organizamos la comida lo primero para, porque es vital, y entonces a partir de ahí trabajamos. Nosotros tenemos la ventaja de trabajar con grupo y que además tienen un punto diferente. ¿Con grupo, perdón, te refieres? Grupo de terapia. A varias personas con el mismo, con la misma, con el mismo con la misma patología. Que es un grupo muy, muy, muy cuidado, en el que hay mucha involucración por parte de los terapeutas y en el que tienen contacto fuera del grupo, que yo creo que eso es lo más diferente que hacemos nosotros. Normalmente los grupos de terapia, la gente que está en un grupo de terapia no puede tener contacto para que no haya contagio de síntomas, y más con este tipo de patologías que se cuentan cómo hacen para vomitar, cómo consiguen los laxantes, cómo... lo que intentamos es generar un ambiente en el grupo lo suficientemente fuerte para que se puedan llamar en cada momento del día cuando lo necesiten, cuando tengan el ansia del atracón o las ganas de dejar la comida, y que haya otra persona que esté pasando exactamente por lo mismo que ella, que esté ahí respaldando. Entonces, procuramos que vayan al baño acompañadas de dos en dos con sus compañeras de grupo, que si en un momento de crisis haya una llamada, se pueda llamar, para que haya una cobertura 24 horas al día. No siempre se puede, el grupo es muy cuidado y no siempre se puede acceder a un grupo, tiene que estar la familia muy involucrada, y si no es así, trabajamos solamente con individual, porque es la forma de contención primaria de un trastorno de la conducta alimentaria. Grupos grandes, y te iba a preguntar también, con patologías parecidas, ¿no? Digamos, ¿no? Trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, solamente eso, algunos casos de trastorno de la conducta alimentaria traen otras patologías añadidas, es decir, que es un trastorno secundario, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, otro tipo de patologías mentales también entran ahí, tienen una contención especial. Y los grupos tienden a ser de entre 4 y 12 máximo, 10, dos veces a la semana, una regularidad alta. De lo que comen, el tipo de alimento que toman de manera compulsiva, ¿es algún tipo de alimento en concreto? ¿Van a una serie de alimentos, van a verduras, van a tal, o lo que pillan? Lo que pillan, porque puede ser que un atracón empiece con un poco de fruta, porque voy a tomar solo fruta y va degenerando lo que pillan. No, es que... Es lo que sea, ¿no? Lo que hay. Estaba recordando a una paciente que tenía vegetariana que se pegaba atracones con latas de judías. Sí. Quiero decirte que no, el mito de que solamente es carbohidratos es más fácil porque es el alimento más prohibido, por eso se trabaja mucho en la terapia, que no haya ningún alimento que no se coma a lo largo del tratamiento, que es, hay que comer de todo, chocolate, bollería, verduras, fruta, hay que comer de todo, postres dulces, para que no haya un alimento prohibido que no te dé la sensación de que estás pecando. Sí. Porque a veces el atracón se compone de una magdalena, pero es una magdalena que no te querías tomar en un momento determinado y la culpa aparece y las ganas de vomitar aparecen, ¿no? Entonces yo también estoy con Carmen, que es de lo que pillan en general. Sí, exactamente. Estas mujeres, estos hombres, tienen un peso normal, ¿no? Digamos que por lo lógico y lo habitual es que no es que sean ya personas con obesidad y coman, quieran verse más delgadas, hagan estas purgas, vayan a vomitar... sino que es gente que a lo mejor, bueno, no es una persona súper delgada, pero una persona normal y corriente, ¿no? De un montón como somos todos. Tiene el mismo peso. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón, ¿no? Digamos, de ahí es el punto psicológico, ¿no? Ahí es algo que falla, ¿no? Es decir, ¿en qué momento de su vida cambia y se ve que dice, no, yo estoy súper gorda, súper gordo, tengo que cambiarlo, ¿no? Y es cuando llega, ¿no? Entonces, ¿cómo se descubre, cómo se ve ese punto en el que la persona ha pasado de estar normal, ha pasado a la enfermedad? Padecer. ¿Quieres? Es que es lo que hemos dicho antes, ¿no? No es tanto estoy gorda como me siento mal. Soy una mierda. Sí, ese pensamiento es bastante básico. Sí, es esa frase, yo soy una mierda. Y entonces, soy una mierda y entonces puede generalizarlo, estoy gorda, soy un desastre, no tengo amigos, nadie me quiere, no sé estudiar, generaliza. Entonces, hay un momento en la vida, entonces, como decía María, ahora mismo en esta sociedad, eso es muy importante. Porque también es importante tener amigos, pero fundamentalmente entonces lo focalizan en esto.
y están pasando una época mala, igual que pueden pensar que no tienen amigos y no es real, pueden pensar que son malísimos en los estudios y no es real. Y además es que los atracones a veces son reales y otras veces, como tú has dicho, son subjetivos. Hay veces que sí, que pueden comer kilos de comida y otras veces se toman la magdalena que no querían tomarse y ya se castigan y ya se sienten mal, ¿no? Sin ¿Tú duda. ¿Qué piensas? Sí, creo que claramente esto se ve así. Volvemos a lo que comentábamos, un trastorno de la conducta alimentaria tiene muy poco que ver con el cuerpo. Parece que es el espejo que nos enseña la enfermedad, pero tiene muy poco que ver con el cuerpo. Cuando una persona generalmente se encuentra bien, puede notarse un poco más alta de peso, un poco más baja de peso, pero puede manejar su vida de una manera satisfactoria. Pero cuando una persona, aunque esté en un peso normal, va a un grupo y piensa todo el rato que no tiene nada que decir porque el resto de la gente es más brillante que ella cuando habla y que lo que va a decir incomoda y que ha perdido toda cualquier capacidad de estudiar, que nunca va a encontrar a nadie que le quiera. Cuando empiezas a poner eso, da igual el físico que tengas. Aunque tú te centres en que si tu físico fuera diferente, tu vida sería diferente. Entonces, no hay relación entre... y además está demostrado que cuando durante un tiempo tú no tienes ingesta, tu capacidad de ver tu propia imagen corporal se ve distorsionada. Entonces no te ves como eres. De hecho, muchas veces llegan a consulta pacientes con un trastorno, con una dismorfofobia, que es que determinada parte de su cuerpo la ven de manera distinta a la realidad, muy clara. Tengo la nariz torcida, tengo granos cuando no los tengo, que eso sí que pasa, tengo las orejas de soplillo cuando no las tengo, ¿no? Llegando a un punto ya psicótico, de ver cosas donde no las hay. Esto ocurre. Cuando probad, no lo hagáis, por favor, pero mirar 2 horas las orejas en cualquier espejo y veréis diferente. Que te las ves diferente. Ya, ¿no? Pero focalizan su atención en eso para evitar precisamente las otras cosas que la angustian, como decía María al principio. Ellos tienen otra angustia y lo focalizan en esto. Es casi también un poco un mecanismo de defensa, ¿no? Porque mientras te estás preocupando de no comer, no te estás preocupando de todo lo que te pasa. De tener un proyecto vital, ¿no? Que es lo que nos ayuda a sentirnos felices. Ya. Nos salga o no salga el proyecto, el simple hecho de tener una meta hacia donde vamos, el tener puesta nuestra energía en proyectos personales, en terminar los estudios, en irme a Erasmus, en conseguir un trabajo que me gusta o en formar una familia, el proyecto que sea, cuando tú tienes tu energía centrada en eso, siempre tiendes a ser mucho más feliz. Porque sientes que eres capaz de abordarlo, si no... Entonces, la terapia fundamentalmente es enseñarles esas otras cosas. Dejar de focalizar el alimento, las medidas, el estar gordo, y darse cuenta que tienen otros valores. Y a las familias hay que enseñarles eso, establecer su relación con sus hijos. Una vez normalizadas las pautas de conducta, de la comida y demás, entonces empezar a que valoren con sus hijas, o sus hijos, o sus parejas, otras cosas, que la niña no tiene por qué estar siempre monísima, sino que la niña es una tía lista, es una mujer inteligente, es activa y hay que empezar a enfocar otras cosas, ¿no crees? ¿Eh? Y ahora, en relación de lo que está diciendo, y es la pregunta que os iba a hacer, la televisión, los medios de comunicación, la sociedad de masas, al fin y al cabo tiene mucha culpa de esto, ¿no? Se trata poco estos temas, ¿no? Muchas veces el de la mujer con problemas se deja un poco de lado, ¿no? Bueno, nos enseñan en los anuncios a las mujeres perfectas y a los hombres perfectos, ¿no? Entonces, quizá no ayude nada, ¿no? Quizá no sea el principal culpable, pero no ayuda, yo creo, ¿no? Para nada, ni revistas, ni medios de comunicación, ni la propia sociedad de consumo, ¿no? En la que... Mira, yo, para mí hay un caso claro, no voy a poner la marca del producto, pero hay un anuncio que me llama especialmente la atención, que es cuando por fin estás hidratada, por fin estás definida, por fin estás delgada, ahora la parte más bonita de tu cuerpo es la axila y tú no te habías dado cuenta y te tienes que centrar en que tu axila... O sea, siempre hay un escalón más. Es cierto que necesitamos mercado de venta y siempre hay un escalón más desde donde se puede pasar una vuelta de tuerca y encontrar una zona de tu cuerpo que no era tan bonita como pensabas. Sí hay un peso real y no hace falta más que ver cualquier serie juvenil para ver cómo son las actrices y los actores y para ver el papel de las actrices y los actores que no encajan, cuál es el papel que tienen en la serie. Y eso ocurre siempre. Entonces, claro que potencia. No son los generadores, desde luego que no son los generadores, desde mi punto de vista, no son los generadores.
pero potencian el que se crea que si eres guapa vas a ser exitosa, o si eres fuerte, en el caso de los chicos, que suele ser más que delgados, es fuerte, vas a ser exitoso. Y de hecho el ratio de hombres que llega a terapia por este tipo de trastornos cada vez es mayor, y en el mundo gay, que tiene mucho más culto al cuerpo, está disparado. Es decir, que es que, y eso lo dan los medios, en la, pues diría que quizá el escaparate donde se muestra hacia dónde queremos ir, y lo que nos muestran es siempre el mismo. Sí, pero ahí es lo que quería llegar un poco, ¿no? Es decir, las autoridades, ¿no? Muchas veces defienden el que sale una mujer en un anuncio y dice, no, se está vejando a la mujer, sale no sé qué y nos está molestando, no sé qué. Pero realmente una enfermedad con una mortalidad altísima, como decías al principio, pues no se defiende, ¿no? Si, ni se corta, ¿no? Si vamos hasta aquí, dice, ya vale, que mira lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces digo, ese es el problema, ¿no? Quizá que habría que plantearse, ¿no? Es decir, nos quejamos de muchas cosas que a veces son irrisorias y que son unas tonterías y que no afectan a nadie realmente, pero otras cosas que la gente, que es la salud de la gente, pues entonces ya es complicado, ¿no? Así es que es muy difícil cortarlo, porque lo que está diciendo María es que estás hablando de que por vender productos nos exigen tener hasta las axilas perfectas, ¿no? Entonces, ¿dónde cortas? ¿Dónde cortas? Una cosa que sí que te comentaba yo al principio es que no se habla mucho de bulimia, no se habla porque entre otras cosas se ha visto que se producía un efecto de llamada. Si en un programa de adolescentes empiezas a contar cómo es la bulimia, consigues que haya más niñas bulímicas que no se les había ocurrido el tema. Y que hasta despiertas esa, lo que estábamos diciendo antes, esa ansiedad que tienen, la proyectan en esto. Eso lo intentan controlar y se controla, pero realmente el culto al cuerpo, el culto a la perfección, se tendrían que dejar de vender productos de belleza, se tendría que dejar de vender películas y se tendría que dejar, es que ¿cómo lo controlas? Ya no se me ocurre. O las edades, porque yo también creo que otra cosa que ocurre es que como cada vez se vende un determinado tipo de estética a niños cada vez más pequeños, más también sí, claro. Nos encontramos con patología en niños de 9 años. Sí, sí, a mí eso sí. No me pasaba hace 10 años en consulta. Y ahora te los encuentras, y también nos encontramos a muchos niños jovencitos, como ha comentado antes Carmen, que me parece muy interesante, con una especie de segunda generación de trastorno de la conducta alimentaria, de padres que ya estaban muy centrados en el físico y en la importancia del físico de sus hijas, sí. Que es lo que comentabas, de reeducar en casa sí. Los valores que puedes hacer, que puedes pasar a tus hijos para que se sientan fuertes y presentes en la vida, desde que no sea el físico únicamente. Sí, porque realmente es lo que tú dices, es una segunda generación. ¿Cuántas familias ahora, los padres, están ya preocupados en exceso? Justo. De comida, por la comida. Entonces ya los estamos transmitiendo eso. Esos valores de base. Claro. Que no te puedes dar la misma comida de dieta a un niño de 10 años que viene de correr en el colegio durante... Los niños tienen que comer bollicaos, vamos con perdón. Y tienen que sentarse a comer, y hay que merendar, y hay que... Y bocadillos. Bocadillos. Con pan, chorizo, como cuando tenemos... Sí, y mantequilla. Bueno, ya para terminar, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría que nos dijerais, ¿no? Como cuando yo os citaba, ¿no? Para el programa de hoy, ¿no? Hacer ver que la bulimia es una enfermedad, que está ahí, que es real, pero que no es el fin, ¿no? Que existen pues, psicólogas en este caso que ayudan a que esas personas con esa enfermedad pues, puedan ir dando pasitos hacia adelante y no hacia detrás, que ayudan a las familias, que ayudan a las personas y sobre todo eso, ¿no? Dar el punto de vista positivo a lo negativo, ¿no? Es importante, ¿no? Y supongo que también eso en las terapias pues lo trataréis de ver, de hacer ver, ¿no? El alta es el fin. O sea, yo pondría eso como base. Esto no es una enfermedad que siempre te vaya a dejar pensando en tu cuerpo, que siempre te vaya a dejar pensando en que si lo que comes te causa culpa o no. Es una enfermedad que bien tratada, y eso implica que durante un tiempo trabajas con cosas que tienen que ver con la comida y durante un tiempo mucho más largo con otras cosas que no tienen que ver con la comida, se sale, y de hecho se sale del todo. De hecho, yo muchas veces me sorprendo de cómo pacientes de alta con este trastorno manejan situaciones que serían complicadas para cualquier persona media, porque llevan de bagaje personal
una riqueza que no tenemos la población media, que no hemos tenido que pasar por eso, ¿no? Entonces, se sale del todo y se puede vivir feliz y tener mucho cuidado con no volver a recaer porque lo manejas de base ya, ¿no? No se dan las recaídas bien curadas. Sí, exactamente, yo estoy de acuerdo. Realmente es que, como hemos dicho ya, es una enfermedad tan dura, sufren tanto, que se sale y se sale convertida en mejor persona, porque sabes manejar este problema y muchos otros problemas. Aprendes a controlar esto y aprendes a controlar y ayudar a los demás. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. A seguir trabajando y ayudando a los demás, que yo creo que es una profesión bonita y sobre todo satisfactoria cuando lo consigues. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esta era la opinión de dos psicólogas especialistas en tema de bulimia. Nosotros ya para acabar nos vamos ahora con la sección de Aconsejamos. Bueno, pues como decía, después de conocer la opinión de las dos psicólogas que nos han acompañado hoy aquí en el Plato de Nexo, vamos a darle nosotros nuestro pequeño consejo a todas aquellas personas que conozcan a alguien que se encuentre en esta situación, con esta enfermedad de la bulimia, o que aquellas personas que nos vean que también que, pues, creen que están empezando a tener esta ansiedad de la que hablábamos. Así que les dejamos con esta pieza de Aconsejados. Las personas que padecen un trastorno alimentario como la anorexia o la bulimia se ven inmersas en un mundo del que sienten que no pueden escapar, como si estuvieran dentro de un pozo oscuro, sin luz y sin salida. Pero esto no es así. Para recuperar la salud y poder llevar una vida normal y saludable, es fundamental la ayuda de los especialistas, de la familia y la colaboración sincera y absoluta del propio enfermo. Como sabemos que no es fácil enfrentar este problema, hoy daremos algunos consejos para quienes sufren de un trastorno alimentario y desean salir adelante. Como primera medida, debes aceptar que tienes un problema. En general, esto le resulta más fácil a los que sufren de bulimia, ya que no se sienten a gusto con los atracones y el vómito compensatorio. Debes poner todo de ti para renunciar al mal uso de la comida. Es importante que estés más a favor que en contra de esto. Toda recuperación pasa por altibajos, pero si deseas realmente salir adelante, podrás superar cualquier contratiempo. Si estás dentro de un peso normal, tienes que proponerte con firmeza mantenerlo y no bajar ni un gramo más. En el caso de que tu peso sea muy bajo, no podrás emprender un programa de autoayuda. Necesitarás la colaboración de un grupo de especialistas, ya que tanto médica como psicológicamente estás incapacitada para luchar sola. El apoyo de la familia es fundamental, deben ayudarte práctica y psicológicamente. No descartes a tus padres y demás seres queridos, habla de frente, sincérate y pídeles su auxilio y contención. En caso de que no cuentes con ellos ni con otra persona cercana, debes buscar asistencia profesional, ya que salir de esta enfermedad no es nada fácil y no es una tarea que puedas emprender en soledad, se necesita la asistencia continua de otra persona. La autoayuda y la colaboración familiar son opciones eficientes a la hora de enfrentar un trastorno alimentario en personas que no tienen problemas psicológicos graves. Pero en los casos en los que la enfermedad está muy avanzada, si la persona sufre de depresión, adicciones o se automutila, es imprescindible la cooperación de profesionales. Si esta es tu situación, emprender sola la tarea de recuperarte será muy difícil, ya que debes poner en orden muchas cosas y eso es demasiado. Bueno, pues ya lo saben, si necesitan ayuda, pídanla, porque creo que es importante que se beneficien de la gente que sabe, de la gente que puede ayudar, y es importante que salgan de esta enfermedad, como decíamos, una enfermedad que no es el fin, como ninguna de las enfermedades, ¿no? Existen especialistas y existen personas, está la familia que puede ayudarles a superarlo todo esto. Y nosotros con esto nos vamos a despedir ya de todos ustedes, recordándoles que en nuestra próxima edición de Nexo hablaremos con la letra C, la letra del C del corazón. Estuvimos en la Semana del Corazón, que se ha celebrado a finales del mes de mayo, y contaremos con especialistas que nos hablarán de todo lo que tiene que ver con el corazón, con las patologías cardiovasculares y con todo lo que es bueno para que al final, como siempre decimos, puedan vivir un poco mejor y un poco más sano a través de consejos y de terapias. Así que lo dicho, hoy les hemos dejado y les hemos hablado de bulimia, el próximo día hablaremos del corazón. Hasta luego.